Para nosotros es importante la entrega de fertilizantes, ya que hay hasta lo que tenemos en cuenta son 800 beneficiarios que hay de Izamal y de los municipios aledaños. Yo creo que lo más importante es que estos insumos lo puedan utilizar y que se pueda trabajar la tierra para llevar su propio consumo a casa. Creo que es algo atinado y sobre todo que haya sido acá en Izamal la sede para poder distribuir estos fertilizantes a los 17 municipios. Va a traer una, sin duda, una buena, un buen trabajo para todos los que se dedican al campo. De Izamal son 800 beneficiados, además de los otros municipios de aledaños, que no tengo el dato, pero de Izamal son 800, entre Izamal y sus comisarías. Sin duda alguna, creemos que el tema del Tren Maya va a venir a darle un gran impacto a Izamal en el tema turístico, y nosotros estamos trabajando para que a su llegada de toda esta gente podamos estar preparados en recibirlos, en que todos los prestadores de servicios puedan estar siempre también al pendiente, innovando y creando nuevas cosas para que el turista que nos visite se pueda generar la derrama económica.